Aníbal, televidentes, muy buenos días. Así es, pues a esta hora de la mañana llegamos aquí a la terminal aérea de El Dorado. Miren ustedes, pues los viajeros madrugándole a sus diferentes destinos. Según datos oficiales de la Aeronáutica Civil, entre hoy viernes a lunes 7 de noviembre, el día de hoy sería pues el momento en que más pasajeros se movilicen por esta terminal aérea a sus diferentes destinos. Internacionalmente se espera que alrededor de 53.535 pasajeros pues viajen a sus diferentes destinos, y nacional se estiman un total de 116.324. Los destinos nacionales a los que más las personas viajarán en este primer puente festivo de la temporada de fin de año están Bogotá, Medellín, bueno, salen de Bogotá desde para Medellín, Cartagena, Cali, Santa Marta, San Andrés y Barranquilla. Importantes recomendaciones. Lo primero, estar en permanente contacto con su aerolínea, pues se pueden presentar algunos inconvenientes por temas del estado del tiempo. Así que la recomendación principal es estar muy en contacto. Pero nosotros, que llegamos hace unos segundos, encontramos ya algunos casos de retraso internacionalmente. Muy buenos días, bienvenido a Río Bogotá. ¿Su nombre cómo es? José Rodríguez. Don José, ¿usted hacia dónde se dirige? ¿Desde qué horas está aquí en el aeropuerto? Yo estoy desde las 6 de la tarde esperando, porque yo volaba a las 12 de la noche, pero como se hacen tantas filas y yo no soy de aquí, no conozco, pues entonces yo dije, voy temprano, hago mi fila y ya está. Y entonces ahora, cuando logro entrar ya, que iba a abordar al avión, me dicen que está sobrevendido el vuelo. Y entonces no soy de aquí, o sea, no sé qué hacer, a dónde voy a acudir. Intento que ellas me digan qué hacer y no me dan una razón. ¿No le dan alguna solución para su situación? Hasta hoy, hasta este momento, pues usted está aquí sin saber a qué hora va a viajar a su destino. Exactamente, y el problema es que vivo en La Habana, no es que voy a La Habana de turismo y regreso. Hay otros chicos también que, bueno, no tengo los datos de ellos, ni mucho menos, que llevan 3 días en esta situación. O sea, vienen, compran hacen su check-in aquí, cruzan del otro lado y cuando van a abordar, no, pues ya no pueden abordar porque no hay asiento. ¿Cómo no va a haber asiento si ya pasaron del otro lado? 3 días llevan esos muchachos. Hay otra chica ahí que iba para Islas Caimán, tenía una conexión, o sea, de aquí a La Habana y La Habana a Islas Caimán, y no ha podido, nada, no sabe, la maleta de ella no sabe dónde está. Es una locura viajar con Wingo. Es una locura, yo no pienso hacerlo nunca más. Pues don José, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana y entregarnos su testimonio. Casos como estos se están presentando en el aeropuerto del Dorado, así que la recomendación principal: llegar con tiempo a su vuelo, contactarse inmediatamente con su aerolínea para poder evitar este tipo de situaciones. Se estima entonces también que el total de personas que se movilicen durante todo el puente festivo sean internacionales, son aproximadamente 208.897 pasajeros, y con destino a lugares nacionales 436.000. Recordamos entonces que las medidas pues aquí en el Aeropuerto Internacional Dorado pues se levantaron. Pueden ingresar a las instalaciones junto a sus familiares o a sus acompañantes para poder pues despedirse o recibirlos en caso de que también lleguen los viajeros a esta terminal aérea. Este es poco del plan éxodo desde el Aeropuerto Internacional El Dorado. Nosotros pues continuaremos registrando el panorama a esta hora de la mañana desde este punto de la ciudad. Por el momento los dejamos con más en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Pues seguimos hablando del plan éxodo, María Fernanda, pero pasamos del transporte aéreo al transporte terrestre. Se estima que cerca de 500.000 vehículos entrarán y saldrán de la ciudad de Bogotá durante este puente festivo. Camilo Romero, nuestro periodista de tránsito y de movilidad, está en la sede del Invías y nos tiene más información. Adelante desde Fontibón. Muy buenos días. Sandra, televidentes, muy buenos días. Pues le comento que en contados minutos el Ministerio de Transporte junto a la Secretaría de Movilidad de Bogotá estarán entregando detalles de cómo funcionará este plan éxodo que se llevará a cabo el día de hoy para este puente festivo que se llevará este fin de semana. Recordarle a toda la ciudadanía que, según el Ministerio, son cerca de 8 millones de vehículos los que estarán transitando por los diferentes corredores del país, y tan solo en Bogotá para el ingreso y la salida serán más de 500.000 vehículos lo que se
espera para este fin de semana. Asimismo, las autoridades le recuerdan a la ciudadanía el pico y placa que se estará llevando a cabo para este fin de semana, que comienza desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche, específicamente el día lunes, para el ingreso de los vehículos par e impar. Asimismo, se llevará a cabo una restricción para el día de hoy, el día domingo y el día lunes, para los vehículos de carga que pesen más de 3.5 toneladas, con tal de mejorar la movilidad por diferentes sectores del país. De igual manera, recordarle a toda la ciudadanía las afectaciones que están teniendo varias vías importantes de Colombia debido a las fuertes lluvias que se están presentando en diferentes zonas del país. Asimismo, también las autoridades harán un llamado para manejar con precaución para este fin de semana, con tal de que no se presente ningún siniestro vial o que al menos no fallezca una persona debido a accidentes viales en las carreteras del país. Asimismo, recordarle a la ciudadanía salir con antelación, evitar quedarse en los trancones y tener precaución al manejar, hacer la revisión adecuada del vehículo para que tampoco se presente ninguna falla mecánica dentro de eso. En contados minutos, nosotros estaremos hablando con la secretaria de Movilidad de Yanira Ávila, quien entregará detalles sobre la movilidad en Bogotá. Por ahora, solo la información. Continúe usted con más en Arriba Bogotá, que sí le responde la ciudad.